Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este acto a celebrar en el espacio cultural de la Fundación Caja Canarias en la ciudad de La Laguna. Les agradezco en nombre de la Fundación y de las entidades que aquí nos acompañan para darle ciertamente un relieve institucional a este acto, pero permítanme que me dirija en particular al señor rector de la Universidad de La Laguna, al señor rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, señora concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, primera teniente de alcalde, don Isidoro Sánchez, don Juan Carlos Castañeda, miembros de la Fundación, miembros del Patronato, señoras y señores. De una manera sencilla, pero al estilo de quien homenajeamos en el día de hoy, compartiendo el saber y dialogando, la Fundación Caja Canarias ha querido reconocer la importancia histórica de una figura tan esencial como Agustín de Betancur y Molina para nuestra sociedad. Un tinerfeño que llevó nuestra tierra hasta la lejana Rusia y que puso nuestro nombre en el ámbito de las más altas consideraciones de las élites científicas de toda Europa. Agustín de Betancur reúne todas aquellas cualidades que aplicamos nosotros habitualmente a Canarias, un ser cosmopolita, abierto y universal. Celebrar hoy esta conferencia homenaje en pleno mes de julio viene motivado por el intento que hemos tenido de acercarnos en la mayor medida posible a la fecha justa de su fallecimiento, acontecido exactamente el 14 de julio de 1824 en la ciudad de San Petersburgo. Hoy, a través de la palabra de don Isidoro Sánchez, que tantos años ha difundido y reivindicado la figura de este isleño universal, y asimismo con la conducción del acto por parte de nuestro afamado periodista Juan Carlos Castañeda, queremos de alguna manera ahondar y resaltar la importancia de una persona que marcó la historia de la ingeniería y que hoy por hoy continúa siendo verdaderamente un pilar fundamental para comprender lo que somos como sociedad canaria. Al margen de estas palabras un tanto formales, y a pesar de que los cánones de la cortesía establecen que nunca se debe hablar en público de una misma, no me resisto a contarles una anécdota para mí muy significativa. Y es que cuando viajé a Rusia, en particular a la ciudad de San Petersburgo, lo primero que visité con mi marido y otros miembros de la familia fue la iglesia de San Isaac. Y ya allí, en toda la información que había disponible para el público, estaba siempre presente el nombre del canario Agustín de Betancur, que llevó a cabo la ingeniería de la obra de la construcción de la catedral. Pero además, y con independencia de que en toda Rusia, fundamentalmente en Moscú, también se considera a Agustín de Betancur una figura señera nacional y de alcance universal, lo cierto es que ya se nos había dicho que en la tumba de Agustín de Betancur, que se encuentra en el cementerio antiguo de San Petersburgo, era habitual que siempre hubiera claveles rojos. Así que dejamos casi para el último día la visita al cementerio. Y allá fuimos. Y había claveles rojos. Y por allí andaban pululando unos chicos jóvenes de 20 y pico años y se hacían fotos y por delante, por detrás, y en grupo, en solitario. Bueno, terminamos preguntándole quiénes eran o de dónde venían. Bueno, pues eran unos chicos que trabajaban en Siberia y habían estudiado en una universidad en Siberia y venían a San Petersburgo expresamente a hacerse una foto en la tumba de Agustín de Betancur, porque eran ingenieros y por el,
el sentido de honor que suponía para ellos hacerse una foto ante la tumba de don Agustín de Betancourt. Bueno, dicho esto, desde hace años cuando se pensaba, ¿no?, en que don Agustín iba a cumplir 200 años de su fallecimiento, este año, en plena romería de San Benito, el 14 de julio de 2024, llegamos a considerar hasta la idea de formar una expedición de dignos y dignas representantes de las islas que fuera desde Canarias a poner en la tumba de don Agustín un ramo de claveles. La guerra de Rusia con Ucrania no lo ha permitido, pero con toda seguridad, más pronto o más tarde, la paz vendrá y quizá podamos retomar este proyecto de hacer una pequeña expedición de canarios y canarias que vayan a honrar la memoria de don Agustín de Betancourt en el cementerio antiguo de San Petersburgo, depositando allí el ramo de claveles. Muy bien, pues dicho esto, voy a dar paso a la intervención de Juan Carlos Castañeda. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado desde el principio y sin ninguna duda, portuense como eres, conducir este acto y presentar a Isidoro Sánchez. Y muchas gracias a ti, Isidoro, portuense también, dos portuenses con otro portuense alcalde. ¿Qué más puedes pedir? Estás en la gloria. Así que, bueno, el Puerto de la Cruz es una ciudad hoy muy protagonista dentro de este acto, pero sin duda también La Orotava y La Laguna, dos ciudades también muy importantes para Agustín de Betancourt. Nada más. Muchas gracias y que disfruten del acto. Presidenta, estimada Margarita, dignísimas autoridades, señores rectores, señoras y señores, amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, procede de corazón decirlo, gracias por este obsequio enorme de estar con todos ustedes en torno a la figura de Agustín de Betancourt y en torno a la figura de un hombre de una bonomía, de un custodio de la cultura y del patrimonio general canario como es Isidoro Sánchez, ¿no? Quería darle las gracias porque estos han sido unos días felizmente febriles. Tres conversaciones que hemos tenido y esto que costaba muchísimo colgar el teléfono, porque es tal la vivencia, el conocimiento, los personajes que ha estudiado, la capacidad de conocimiento que tiene, pero además el ser poseedor de tantas anécdotas que están por arriba y por abajo en cuanto al sentido social plausible, positivo. Salieron nombres del Puerto de la Cruz. Nosotros tenemos en común, dicen, con los laguneros y con los palmeros, me consta, porque el padre de La Palma, la afición a poner motes, que decimos nombretes, y bueno, nos estuvimos riendo con los viajes a la URSS de entonces para conocer y ahondar en la figura de Agustín de Betancourt, y salieron un montón de anécdotas y de nombres. Yo me lo he pasado fenomenal, pero no solamente desde la parte festiva, sino en cuanto a la previsión y el ahondamiento en el conocimiento de Agustín de Betancourt. Yo recuerdo, correría el año 75-76, cuando el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz hizo una primera edición de los libros dedicados a la figura de Agustín de Betancourt. Hicieron un concurso de redacción y me estaba acordando estos días que lo ganó el que fuera mi compañero de estudios en el bachillerato, que no sé cuál es su paradero en este momento, magnífico periodista, Ricardo Peitaví. Ganó el concurso de redacción, ¿no? Entonces, yo quería darle las gracias por invitarme al acto tan importante, por la condición de portuense que siempre tengo por bandera llevar y, por supuesto, estar en torno a la figura de Agustín de Betancourt, pero también por la proximidad que me han dado estos días para estar con Isidoro Sánchez. Isidoro, muy buenos días. Buenas tardes ya. Con nuestro pueblo, la gente con retranque diría, yo todavía no he almorzado. No. Buenas tardes. Bueno, yo tengo aquí el currículum de Isidoro Sánchez. Que nació en La Orotava, pero está en el Puerto de la Cruz desde el año 67. Está nacionalizado, con lo cual ya por ahí perdonamos lo siento, perdonamos, desde la marea perdonamos a la parte alta del tema. Su familia es del puerto, estábamos hablando antes, incluso tenemos
conexiones familiares indirectas. Un tío mío era familiar de su esposa y por ahí toda la vida. Y de esa biblioteca de mi tío cayeron libros para tu parte y para la mía. El piano se lo llevó mi hermano, que era más listo que ninguno. La herencia. Bueno, pues es un currículum que yo diría que se podría abreviar, siendo injusto, de la siguiente manera. Es más fácil poner lo que no ha sido que lo que ha sido, de verdad. Porque su formación académica, su formación como estudiante, los salesianos, el curso selectivo en La Laguna, la licenciatura como ingeniero de montes en Madrid, trabajó en Tenerife, La Gomera y El Hierro con el patrimonio forestal del Estado, primero con Ericona, fue director de los parques nacionales del Teide y de Arjonay, compartió la vida profesional con la política entre 1979 hasta 2003, con una historia hermosa que algún día tendrás que contar, cómo cuando la gente en política se entendía y era capaz de pactar, no estoy diciendo nada a nadie, era capaz de pactar para el avance, el progreso de la sociedad por encima de los distanciamientos políticos. Ahí tienen muchas comidas a ustedes que contar, muchas historias de comidas ahí en la clandestinidad para hacer pactos que hoy en día dirían por el bien de la ciudadanía de Tenerife. Consejero del Cabildo, concejal del Ayuntamiento de La Orotava y del Puerto de la Cruz, con lo cual es bilingüe. Senador entre 1987 y 1989, eurodiputado, que siempre decimos que es el eurodiputado que ha conseguido Canarias en esas coaliciones europeas con el Partido Nacionalista Vasco, 1992, 1994 a 1996 y entre 1999 y 2003. También fue viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, lo más grande para un villero de honor, en 2021, un autor prolífico un hombre versátil en cuanto al conocimiento, porque establece con rigor y ciencia el conocimiento de las figuras a las que se aproxima o a las que convive prácticamente, lo sitúa en el marco, y después también lo sabe transmitir de manera más llana para que todo el mundo pueda disfrutar de su conocimiento. En 1996 propuso al Parlamento Europeo una resolución sobre la cooperación al desarrollo entre Canarias, España y la URSS a través de la figura de Agustín de Betancourt. En el 2017 propuso al Ayuntamiento de mi pueblo, al Puerto de la Cruz, el nombramiento de don Agustín de Betancourt como hijo predilecto de la ciudad a título póstumo, siendo aprobado en 2018. Y finalmente, para concluir, aunque me falta una cosa importante, desde 2008 es vicepresidente de la Asociación Cultural Humboldt de Canarias y después del fallecimiento de Jerónimo Saavedra es presidente en funciones de la Sociedad Cultural Canaria en Europa. Tranquilo, que es Agustín de Betancourt, que te portes bien. Fidel Castro es muy conocido por sus frases grabadas a fuego en la historia, con acuerdos o desacuerdos, pero una de las frases más desconocida y tendría que ser celebérrima de Fidel Castro, se produce en un encuentro con Isidoro Sánchez en La Habana. Y la frase es la siguiente: tú eres el de La Orotava, ¿no? Isidoro, pues comienza por esa historia, por esa anécdota me gustaría esa carta de presentación. Porque todo, menos mal que no fue una salutación de 7 horas como los discursos, ¿no? Sino una salutación corta, supongo. Muchas gracias, pero antes de eso yo quisiera saludarles a todos, obviamente, a las autoridades civiles, religiosas, que conste que Agustín de Betancourt fue alférez de La Orotava, ojo, entre otras cosas, y la familia de su padre. Pero yo quería saludar, aparte de a la masa, diríamos, social que ha venido aquí, que ha aceptado sobre todo a la gente del Valle de La Orotava, Orotava Puerto Ralejo, y todo el equipo de la zona, y sobre todo a dos personas, o a tres personas que están relacionadas con Agustín de Betancourt de manera fuerte, potente. Y es el director de la Fundación Betancourt de Tenerife, don Rufino García, que está sentado ahí detrás, y a dos amigas mías, a Milagro Luis Brito, ex consejera del Gobierno de Canarias, que es una betancuriana impresionante, como ya le contará a ella en su momento, y también a un familiar de Agustín de Betancourt, a la amiga Blanca Rodríguez Acero, que está sentada por ahí detrás. Dicho esto,
Bueno, y hay profesores que han aceptado también la invitación y han estado conmigo en Rusia. Pero vuelvo a lo tuyo. No, pues cuenta la anécdota de tu Fidel viaje a Cuba, porque me encantó. O sea, me pareció lo de Fidel Castro, brevemente, pero bueno. Sí, eso fue en el año 93. Nosotros íbamos, yo era el viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias y me tocó organizar el viaje del presidente Manuel Hermoso a La Habana. De eso se lo dije al amigo Paco González Casanova, de Izquierda Unida, del Partido Comunista Español, que era de La Rotava, vecino mío, y yo le digo a lo que voy, mira que voy, él tenía bastantes relaciones con Fidel, y me da una carta para Fidel. Le dije, Isidoro, como sé que vas a ir allá, llévate esta carta, se la das de mi parte. Efectivamente, se había muerto una hija de él en un accidente de tráfico aquí en La Rotava, en Tenerife. Y el hombre estaba fastidiado, ¿no? Estaba casado con una señora del puerto, dicho sea de paso. Y como yo, ¿no? Pero bueno. Me da la carta y yo la guardo para allá. Y en el acto oficial de recepción del gobierno cubano hacia el gobierno canario, pues efectivamente se hace todo de pie en el Palacio de la Revolución y aparece Manuel Hermoso, el Fidel Castro, y yo iba al tercero o al cuarto. Y yo cuando me toca entregarle, le entrego el sobre mío. Y le digo, mire, don comandante, esto me lo entregó su amigo Paco González Casanova. Ay. ¿Y cómo está Paco? Le dije, muy mal. ¿Usted sabe que está mal, no? Y dice, sí, se le mató la hija, no, ya me enteré. Tal. Bueno, terminamos aquello, la reunión, pam, pam. Y por la tarde, el embajador de España me llama. Me dice, señor, yo como era el responsable de las relaciones institucionales, mira, Fidel Castro quiere venir a comer a la embajada y es la primera vez que va a venir. Así que, por favor, solamente pueden ir 20 personas, 12 canarios y 8 cubanos. Así que háblate con el presidente tuyo y busca los 12 canarios, ¿no? Bueno, pues yo busqué, hice la relación, tuve mi problema porque para convencer a 12 canarios, unos sí y otros no. Bueno, como no había sino 12, pues tuve que eliminar a los funcionarios nuestros, a los funcionarios de la expedición. Porque habían ido empresarios también canarios, muchos empresarios. Y directores de periódicos, dicho sea de paso. ¿Sí? De periódicos. Y entonces, yo espero, junto con el embajador, la llegada de Fidel Castro y compañía. Entonces, nos sentamos ahí, el embajador y yo, de pie, hasta que llegó Fidel. Entonces me ve, pero así, con lejanía, y me dice, oye, muchacho, tú eres el de La Rotava, ¿verdad? O sea, el tipo me conoció al tercer día de haber estado allí, yo había estado con él un minuto, dos minutos, ¿no?, cuando me presentó. Quiero decir que la capacidad de eso, y me acuerdo que se puso de broma, ¿y qué te parece si hablo con tu presidente, con tu gobernador? Me llamaba, a Manuel Hermoso me llamaba gobernador, porque quiero organizar una operación con Felipe González, que era el presidente de España en ese momento. Y llegó Manuel Hermoso, le dije, mire, tal, presidente, mira, y tal. Y entonces le dice Fidel a Manuel Hermoso, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es una operación contra el presidente del gobierno de España, contra el compañero Felipe González. ¿Y cuál va a ser? Y dice, no, pues organizar la República Canario-Cubana. Bueno, esa fue la anécdota que realmente conté, ¿no? Pero bueno, yo quisiera, antes de empezar, gracias, primero reconocer que esto es una gran noticia para mí, el estar sentado aquí hoy, el día 17 de julio, después de la muerte, de la romería de San Benito, que por cierto le estaba contando a él que fui pregonero de esta romería, como la fui del puerto también, y fui de La Rotava, y fui hasta de Chipude, he sido pregonero en estas Islas Canarias y en Arico también, dicho sea de paso. Pero la posibilidad de qué, bueno, de decirles que tengo una cosa para ti, Margarita, a ti como presidenta de la fundación Caja Canaria, pero antes quisiera de decirles lo que yo pienso en este momento sobre la dedicatoria de esta charla, si me lo permiten, ¿no? Por supuesto. Y yo lo he repartido en tres grupos. Primero, el agradecimiento o la charla dedicado a un ingeniero de caminos, canales y puertos de Tenerife, que es tío mío, que fue tío mío, porque murió el año pasado, Eduardo García Rodríguez, para que lo sepan, quienes lo conocieron, y que fue para mí un hermano.
es que los dos vivíamos en Orotava y en la misma habitación, mirando al Teide, como digo siempre, ¿no? Pero éramos así. Él era un poquitín mayor que yo, unos años más que yo, tres. Estudiamos en Madrid juntos, él estudió ingeniero de camino, yo estudié tal, pero él era un poquitín mayor que yo. Pero yo se lo digo porque además lo he confirmado, se lo decía yo a mi hija antes, se echó a reír, que la familia nuestra, y Eduardo concretamente, somos parientes de don Agustín de Betancur, por la línea de los Molina, marqués de Villafuerte en Carachico. Y eso para mí es una... Lo digo aquí con claridad porque Eduardo, él lo sabía, me lo decía a mí y la familia nuestra, pero concretamente cuando veo la posibilidad de entablar, charlar con este señor, pues le digo, bueno, a la primera que le dedico yo la charla mía, pues va a ser a mi tío Eduardo, por ser ingeniero de camino, que Rufino sabe perfectamente quién era, porque era compañero de él, y cuando se murió estuvimos juntos despidiéndolo en el tanatorio, y escribiste una cosa muy bonita que nunca olvidaré, Justino. Y era un hombre que le gustaba mucho el tema del agua, y sobre todo el agua en La Palma. Él se casó con una señora de La Palma, la tía Carmen, Mari Carmen, de La Palma, y su obsesión por las aguas en general, las aguas en el Valle de la Orotava, para nosotros era, bueno, para nosotros y para todos, y de eso sabe Agustín muchísimo, Agustín, que está ahí sentado también junto a nosotros. Y también le dedico esta charla a otro ingeniero, pero a un ingeniero polifacético que se llama, que es profesor de la Universidad de La Laguna, que se llama Juan Carlos Santa Marta, Cerezal, que tiene como consecuencia de una investigación, de unos trabajos de investigación que hizo hace años, en el año 2018, ustedes, la Fundación Agustín de Betancur, de Caja Canaria, le concedió el premio de investigación de Agustín de Betancur. Y yo para mí, como fuera compañero mío, y además era mi decano, yo hice bastante amistad, y además un hombre muy interesado, muy con el tema del agua. Pues ayer, curiosamente, estaba desde Nueva York, me llamó, sentado, le sacaron fotografías, estaba en Nueva York, en Naciones Unidas, haciéndole preguntas a Naciones Unidas al catedrático, al profesor de la Universidad de La Laguna, de distintas áreas que tiene, hablándole, preguntándole por las aguas de Canarias. Eso fue ayer tarde, y lo tengo aquí grabado, todo. Y por último, le quiero dedicar también esta charla a las mujeres de Tenerife, a las mujeres del Valle de la Orotava primero, tanto la Orotava como el Puerto como los Ralejos, por la figura de una hermana de don Agustín de Betancur, que fue doña María del Carmen Betancur y Molina, que, por cierto, también he descubierto gracias a Juan Cuyen, que fue invitado, pero no ha venido, porque yo sé que las dificultades que tiene a veces para tal, pero la próxima semana seguramente en la Orotava le sorprenderemos con algunas cosas. Y María del Carmen vivió temporada, nació en los Ralejos, la Rambla de Castro, porque ellos eran del Valle, auténticamente del Valle de Orotava, la Puerto de la Cruz, Ralejo, Orotava, los padres se casaron en la Orotava, las hijas nacieron en el Puerto, la mayoría de ellos, y exceptuando una, me parece que nació en los Ralejos, doña María del Carmen. Pues yo personalmente quiero dedicar esta charla a la figura de estas personas y sobre todo a mujeres como las de la Orotava, porque Fundoro, la Fundación Orotava Historia de la Ciencia, ha hecho una promoción tremenda en favor de esta mujer que ha sido pionera en la ciencia de Canarias y fundamentalmente de la isla de Tenerife, y estamos hablando del año 1758. Y como anécdota, resulta que nació y murió el mismo año en que su hermano Agustín. O sea, nació en el año 1758 y murió en 1824, perdón. Bueno, y dicho eso, pues ya empezamos. Entramos en materia, ¿no? Ah, perdón, no. No. Me faltaba una cosa. No, no, en materia no. Es que yo quería... Ah, el presente. El presente a la Fundación Caja Canaria. No, es irrompible. Agustín de Betancur es irrompible. Y esto es una estatuilla que me hizo un señor que está sentado aquí con nosotros, aquí, que está ahí sentado. Y que empezamos por Humboldt y terminamos por Agustín de Betancur, cuando tenía que haber sido al revés, porque Agustín de Betancur era más viejo que Humboldt, ¿no? Pues entonces yo te entrego, como presidenta que eres de la Fundación Caja Canaria, esta estatuilla, que por cierto tiene un QR. Tiene el QR que está aquí, está escrito por mí, en español, en castellano, pero está traducido al ruso por la señora del amigo que me hizo la estatuilla, que es ucraniana,
Ucrania, sí. Y por tanto, aquí tiene, además se lo acabo de enseñar a los amigos de la Fundación, y eso es una joya. Así que, Margarita, para ti y para la Fundación. Muchas gracias, Margarita. No, es que se lo merece, coño. Bueno, y dicho esto, pues empezamos la charla. Sí, sin más preámbulos. Más preámbulos imposible. Bueno, a mí me gusta siempre intentar relajar los ambientes, en el sentido, me siento cómodamente, eso de menos como me sienta yo, como se sientan ustedes, pero me gusta que haya siempre una especie de atmósfera tranquila, relajada, que nos haga disfrutar de lo que estamos viendo y que nos aleje de esos corsés y de esas situaciones rígidas, ¿no? Entonces, estaba pensando en clase y dije, para hacer justicia a esta labor y conocer la figura, además, de paso, se me ocurrió decir, bueno, existen los betancurianos por el mundo, ¿no? Porque está aquí Isidoro, está Milagro, está tantas otras personas que tienen que ser nombradas aquí por ti. Y quería preguntarte cómo nace, porque también es bonita la historia, la aproximación al conocimiento, digamos, ya más profundo de la figura de Agustín de Betancur. Bueno, te voy a dar mi caso concreto, ¿eh? Mi caso concreto, yo creo que arranca por el año 59, creo que fue por el año 59, que es cuando se cumple los 100 años de la muerte de Alejandro de Humboldt, que le hacen el mirador, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Lordao, le hacen el mirador de Humboldt, en donde está hoy otro mirador, que es el nuevo, ¿no? Pero el viejo estaba allí. Y entonces, sí, de ahí fue cuando me tocó un catedrático de profesor de botánica, don Luis Ceballos, en Madrid. Y cuando él descubre que yo soy canario, porque hablando allí, las clases de botánica las dábamos en los jardines de la universidad, y entonces dice, ay, ¿tú eres canario y tal? Sí, de la Rotava. Ah, hombre, entonces conocerás a don Francisco Ortuño. Y, ah, pues sí, sí, lo conoceré, sí, claro que lo conozco, además está casado con una señora de la Rotava. Sí, sí, tal. Bueno, empezamos a hablar de Agustín de Betancourt, de Humboldt. Dice, ah, pues yo te daré lo de los pisos de vegetación, todas estas cosas y tal. Y digo, bueno, pero yo también me acordé, dije, de esta señora, de Dulce María Luinás. Pues Dulce María Luinás había escrito en el año 58 Un verano en Tenerife. Y entonces, al leer, buscar en Un verano en Tenerife lo que escribió doña Dulce María Luinás, me encuentro que en el capítulo dedicado al Puerto de la Cruz, Puerto de la Cruz, capítulo único, como otro de la Ordaba, otro de tal, pero sobre todo del Puerto de la Cruz, habla Dulce María Luinás de los prohombres del Puerto de la Cruz. ¿Y a quién nombra? A don Agustín de Betancourt. Y yo dije, ¿qué carajo será este señor? Claro, yo no me acordaba porque como me habían hablado de tanta gente, pero nunca me había hablado de eso. Bueno, y me entero, efectivamente, porque Juan Cuyen, que es el archivero mayor del reino, es pariente de ellos, como la señora que nombré antes, María esta Blanca, perdón, que está aquí sentada con nosotros, que forma parte de ese grupo promotor de los betancurianos, como Milagros Luis Brito, también el amigo Rufino, pues nosotros empezamos a movernos, unos más que otros, ¿no? Pero yo me encontré con la posibilidad de ir a Rusia en el año 71, mayo del 71. Mis aficiones al fútbol me llevaban a todos lados. Estudiando en Madrid, pues fui al partido España-URSS, en junio del 64, cuando España le gana 2-1, Franco le da permiso a España para que juegue, no quería jugar, tenía miedo, tal. Bueno, los pasaportes nuestros, estaba prohibido viajar a Rusia, obviamente, junto a otros países, y yo me encuentro en el viaje, yo estaba con mi mujer, en aquel momento que era mi novia, pues estaba estudiando allí en Madrid, y me encuentro también con otro amigo de la Orotava, que era de la aristocracia orotavense, con su tal, vive. Ella vive, él no, él murió, que era familia también de Agustín de Betancourt, de la misma familia de los Molina del Marquesado de Villafuerte. Todo eso empieza a unirse, a mezclarse. Llego al puerto, ya me vengo a trabajar aquí, a Tenerife, a Las Palmas, empecé en Las Palmas a trabajar, estuve trabajando allí en Agroán y luego hasta que me contrataron después. Y José Miguel González me contrató en Paz Descanse, era el jefe nuestro, me contrató para el Patrimonio Forestal del Estado. Y luego me metió a las oposiciones a Licona. Y a mí, como me gustaba el fútbol,
Yo me apunto a un viaje que organiza Viajes Insular del Puerto de la Cruz. Organiza un viaje a Rusia para el partido URSS España. Y ahí aparecemos los loquitos del puerto y de la Rodaba, porque éramos todos de Tenerife en general, porque tal, había de todos los equipos del Tenerife, del Real Unión, de la Rodaba, de los Realejos y tal. Y nos vamos para allá en un viaje organizado con vino, donde no faltaba el vino de Tacoronte, de La Matanza. Fuimos a buscar a Austria, el pasaporte especial que nos daba el gobierno español para poder cambiarlo, porque no podíamos tener el pasaporte real nuestro, que ponía prohibido viajar a URSS, a la Rusia, ¿no? Países satélites, además. Rusia y países satélites. Vamos allí, nos dan los pasaportes, vamos a Polonia, a Varsovia, en Varsovia hacemos todo el cambio, seguimos con los cambios ya, y de ahí vamos a Moscú. Y en Moscú nos obligan a identificarnos a todos ahí, cada 5 personas nos controlaban a ver qué tal. Y a uno de ellos, que vive todavía, amigo mío, que es traductor de francés, por cierto, resulta que le habían cambiado el nombre y no lo dejaron entrar. No hubo manera humana de que dejaran entrar a este joven. Y la agencia de viajes del puerto, el gallego, era el director, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero le dijo, José Luis, yo te doy una semana en París para que te vayas a París, que tú te gusta Francia. Nada, no hubo manera y tuvimos que utilizar a dejarlo allí. Y se quedó la semana entera mientras nosotros estábamos en Rusia, conociendo, había gente del puerto, entre ellos los que te conté ayer, muy conocidos portugueses, ¿no? Pero ya han fallecido, obviamente, ¿no? Y nos llevan a una pensión que aquello era, no sé, bueno, voy a callarme porque me daba vergüenza, ¿no? Pero sí, las mujeres por un lado y los hombres por otro, las duchas, había que bajar a los sótanos para ducharnos allí, las mujeres por un lado, los hombres por otro, aquello era un desastre. Bueno, por cierto, había gente, Ernesto Salcedo, director del periódico El Día, estaba, me acuerdo de él, Opelio, el delegado de turismo de Tenerife, estaba también en ese viaje. Bueno, total, que nos llevaron allí y nos encontramos con otro grupo de Tenerife, que había ido también, pero ya iba a hoteles buenos, esos eran los ricos del agua, por cierto, eran los del agua. Entre ellos amigos míos, como Pedro Acevedo, por ejemplo, los de Santa Úrsula. Bueno, conclusión, pero ¿cómo conocí yo, empecé a conocer la obra de Agustín de Betancourt en Moscú, en Rusia? Pues fue precisamente como consecuencia del partido, porque al enterarse la guía, que se llamaba Sonia, o se llama Sonia, no sé si habrá muerto, era jovencita, casada con un chico cubano, hablaba perfectamente el castellano, el español, y cuando se entera que éramos canarios, nosotros vamos, nos llevan a la Plaza de Lenin, a la Línea Roja, la Plaza Roja, todo aquello. Si hay de canarios, pues aquí hay una obra de un canario. Oye, ¿dónde está eso? Pues cerca de la plaza, los que han estado allí, la Plaza de Lenin, un poquito más allá, está el famoso salón El Picadero, el famoso Maznes de Rusia. Y entonces nos llevaron allí. ¿Sabes? Y aquello fue, bueno, para mí personalmente, y me encontré, nunca se me olvidará, que creo que era la longitud del salón, era de más de 160 metros. Y el ancho, la cercha era de 40 metros. No habían columnas en la mitad, con lo cual aquello era una obra de ingeniería editada, construida por don Agustín de Betancourt en 1817, una cosa así, porque él estuvo hasta el 24 allí cuando murió, ¿no? Pues en 1817, esa obra, la única que hizo en Rusia, gorda, pero sí, en Rusia no, en Moscú, porque la obra gorda de él está en otro sitio, ¿no? Está en San Petersburgo. Bueno, pues a partir de aquel momento, pues San Agustín de Betancourt cayó en mi cabeza. Lo que no sabía después, Dulce María Loinar, lo que no supo, porque no lo cuenta nunca, que y eso te decía muchas gracias a ti, el otro día cuando el partido de Inglaterra, España-Inglaterra, ¿no? Resulta que Agustín de Betancourt fue contratado entre los múltiples viajes que vamos a hablar ahora allí, en ir a Cuba. ¿Por qué? Porque los canarios o los españoles cubanos que habían comprado los terrenos en Cuba para cultivar la caña de azúcar, pues necesitaban máquinas de vapor porque a los muchachos, los trabajadores negros que estaban allí, los animales no podían tal. Y entonces, conclusión, que contratan la compra de las máquinas de vapor que el señor Agustín de Betancourt había copiado
y por eso fue la razón por la cual los ingleses le detuvieron, porque hizo lo que se llama espionaje industrial de conocer las máquinas de vapor en Birmingham, creo que fue. Pero él era tan listo, Agustín de Betancourt, que con la visión vio lo que vio y con eso diseñó sus máquinas de vapor y fue a Francia y en Francia se lo dio a los franceses y él monta y tal, y viene a España y tal. Pero él va a Inglaterra y lo contrata el conde de Mopox. El conde de Mopox le dice al rey, a Carlos IV, que quiere que vaya Agustín de Betancourt al frente de la delegación técnica a Cuba, porque además tiene que hacer, llevar las máquinas de vapor que le han comprado, también diseñar unas carreteras o unas vías de comunicación que fue las primeras que se hicieron en el mundo español, los ferrocarriles, cosa que ahora no tiene, Cuba no tiene ni ferrocarriles en este momento, ¿no? Pues en Guines, los que han estado en Cuba sabrán dónde está Guines y dónde está La Habana, pues ese trayecto se le encargó al señor Agustín de Betancourt. Pues no pudo Agustín de Betancourt, que por cierto descubrí el otro día después de nuestra conversación el nombre del barco en el que fue él y fue detenido por los ingleses. Se llamaba El Infante, que era el correo que venía de Coruña a Tenerife, Tenerife a La Habana, que luego en la época de Humboldt, que fue 2 años más tarde, en 1799, que sirvió para que en Madrid se conocieran Agustín de Betancourt y Humboldt, que ese es otro tema importante para mí, ¿no? Pues don Alejandro de Humboldt, don Agustín de Betancourt, es detenido a la altura de Galicia, a la altura de Síes, porque salió de Coruña, y a la altura de las islas Síes, estaba, que por cierto son preciosas, a mí, como estábamos en la escuela nuestra de Monte, nos llevaba mucho a Galicia, y yo la conocía, por cierto, que el rey de España, el anterior emérito, creo que le gusta mucho ir a San Genjo y a todo otro sitio, ¿no? Pues esa zona, pues allí lo detienen, y descubren que Agustín de Betancourt, como estaba declarado, espionaje industrial, bueno, lo detienen y no lo dejan marcharse para Cuba. Lo llevan hasta Lisboa y en Lisboa le dicen al señor Betancourt, usted se queda aquí y todo este material decomisado. Él había comprado todo el material para llevárselo a Cuba y nada, y lo dejaron todo. Se lo quitaron todo, todo, incluso hasta la biblioteca, según he leído los informes. Entonces se lo dije a Juan Carlos el día del partido de fútbol de España con Inglaterra. La casualidad es esa, ¿no? Y entonces no digo lo que comentó él porque... Creo que la celebración en su casa de la victoria española sobre los ingleses, 2-1, fue celebrada de manera especial. Yo no voy a decir aquello que se le achaca a Matías Prats, padre, abuelo en estos momentos, ¿no? La pérfida al viejo, ¿no? Creo que te salió el patriotismo. Tú lo entendiste como una vendetta histórica, y reparación a la figura de Agustín de Betancourt, detenido por los ingleses. Sí. Lo de Gibraltar, yo no dije nada de Gibraltar, pero de eso sí lo hablamos. De eso sí lo hablamos, ¿eh? Mira, una pregunta de cajón, Isidoro. A ver. La figura, actos como estos son muy importantísimos, pero la figura de este canario, portuense, tinerfeño, español, insigne, universal, ¿es conocida en su justa dimensión por la sociedad canaria? Uf, esa es una pregunta que nos hacemos siempre los que estamos metidos en ese mundo, ¿verdad, Rufino? ¿Eh? Esa es una pregunta que aunque tú te empiezas a analizar, que, bueno, ¿cuándo empezamos nosotros con Agustín de Betancourt? Milagro, Luis Brito, que aquí está sentada, fue consejera, si no recuerdo mal, en el año 2008, por Milagro. Sí, cuando... Hola, José Javier. Sí. Sí. Decide, como responsable del gobierno de Canarias, autorizar a Juan Cuya, la edición de un libro sobre la correspondencia íntima que había escrito Agustín de Betancourt a su familia. Y fue tan bonito que, bueno, aquello era una joya. Una joya, y entonces, Milagro, se le ocurrió una cosa que hay que agradecerle, por eso está aquí sentada posiblemente. En el sentido siguiente, la tengo por aquí porque aquí está, pero no quiero leerlo porque son tantas las cosas. El libro, al analizar el contenido del libro de Juan, nos encontramos primero con una dedicatoria que hace Juan a sus nietos. Segundo, un magnífico prólogo del profesor y catedrático emérito de la Universidad, don Antonio de Betancourt, firmaba aquí, quien justifica el contenido del libro. El que fuera rector de la Universidad de La Laguna le gusta divulgar la obra de don Agustín de Betancourt, escribimos nosotros. Nos cuenta como anécdota su sorpresa acerca del poco interés de los colectivos canarios en conocer el personaje que tratamos cuando la exposición de Betancourt en la capital Gran Canaria en el año 1996, que fue el año en que nosotros trajimos de Madrid esta exposición
que afortunadamente el Cabildo de Tenerife nos apoyó. Nosotros, yo estaba de concejal del Ayuntamiento del Puerto junto con Milagro en aquel momento y lo pudimos traer porque además lo que sí le puedo decir es que nosotros como concejales que éramos del Ayuntamiento del Puerto nos veían en Madrid, nos enseñábamos la tarjeta o los rusos y les decíamos que éramos concejales del Puerto de la Cruz y nos daban todo, pero todo, alcalde, ¿eh? Nos daban todo. Y por eso conseguimos traer al Puerto de la Cruz, gracias también al empuje de Melchor Núñez, que por cierto estaba ahí, de concejal, yo estaba, había sido consejero del Cabildo también. Entonces conseguimos traer la exposición maravillosa que los rusos habían traído a España y que España nos cedió al Ministerio, el Ministerio de España nos cedió al Ayuntamiento del Puerto y que sirvió para establecer unas relaciones tremendas entre Rusia y España. Pero aquello fue, usted no se imagina, Rusia montó en Madrid la Fundación Pushkin, allí cerca de donde yo vivía, la Glorieta de Bilbao, en Madrid. Y allí yo tenía unas relaciones tremendas con Alexander Chernovitov, ¿verdad, Milagro? Que era el responsable y está jubilado. Ahora está otra persona, ahora está, me lo dijeron otro día, porque es que somos los betancurianos que hay repartidos por el mundo español, hay unos cuantos, ¿eh? Profesores. Y aquí hay gente que viene al Puerto de la Cruz, bueno, tú lo conoces, alcalde, que vienen allí, bueno, vienen con frecuencia, sí, eran funcionarios de la Embajada de España en Moscú, ¿no? Iba a decir Rufino. Dice, Carlos Puente. Bueno, pues lo que te quería contestar de esa manera es que como anécdota, nos cuenta como anécdota su sorpresa acerca del poco interés de los colectivos canarios en conocer al personaje que tratamos cuando la exposición que hicimos en aquel momento, ¿no? Pero yo creo que a partir de ese momento, de ese año 1996, se produce un movimiento tremendo de viajes de canarios a Moscú, de canarios a San Petersburgo, de oficiales, o sea, administración política, y luego también viajes turísticos y una campaña. Y yo fui con el Loro Parque, recuerdo, y yo fui y con la gente del sur de Tenerife, que claro, yo tenía, como había estado varias veces en Moscú y en San Petersburgo, la campaña era a favor del Puerto de la Cruz, Agustín de Betancourt, porque ahí la gente lo que conocía era Tenerife o Canarias, Agustín de Betancourt, y los del sur no sabían dónde, qué hacer conmigo, ¿no? Dale, y mira, pues yo, cada uno lo que sea, ¿no? Lo que se puede. Bueno. Tercero, introducción del autor, que presume tener la fortuna de ser el depositario del archivo de la familia Betancourt Castro, particularmente de las cartas del ingeniero dirigidas a sus padres y hermanos desde Madrid, París y San Petersburgo, y que conforman el núcleo, el corazón, la razón de ser de este libro que hoy presentamos, en aquel momento, ¿no? Que sepan que el hermano mayor de Agustín de Betancourt era don José Betancourt, que tiene calle en el puerto, en la Orotava, perdón, como su hermano Agustín, que la tiene también arriba, la villa arriba, como la tiene en el puerto, la familia que pusieron después, la familia Betancourt. Y nosotros, bueno, tengo que decirle, el don José Betancourt, el hermano mayor, fue alcalde constitucionalista de la Orotava, primer alcalde constitucionalista, 1812, Corte de Cádiz. Él vive de 1812 hasta 1814 en el listado del ayuntamiento. Tiene una, eso, y luego al final hablaremos de posiblemente del futuro de la Orotava, porque nosotros ya como el puerto lo tenemos casi resuelto, menos uno, señor alcalde, un tema que ya se lo plantearé después. Al final, en la Orotava le pasa lo mismo, pero ya parece que la Orotava va reaccionando un poco. Creo que veo reaccionando. Y por eso la amiga y compañera. Y el que lo quiera coger, que lo coja. Ese llamándolo Vieira, bueno, ¿no? La estructura que Juan escribió al repartir el libro fue pues la casa de Betancourt y Castro, donde Juan desgranó los orígenes y el mayorazgo de los Castro, los hermanos Betancourt y Molina, el matrimonio de Agustín, la pinacoteca de su hermano José Betancourt, Castro y Molina, el fondo documental de la familia, la memoria de Agustín de Betancourt en Rusia, que Juan reparte entre San Petersburgo, con la Escuela de Ingenieros y la Obra Civil como protagonista, Moscú con el Picadero, Nifin y Nogrov con la Feria y la Fundación Popular. Pues este libro, Milagro, Juan y yo tuvimos la suerte o la posibilidad de repartirlo por el mundo europeo. Y nos fuimos por aquí, por la isla de Tenerife, empezamos por Tenerife, estoy hablando del año 2008, por Tenerife empezamos, seguimos por Las Palmas de Gran Canaria, Gabinete Literario, seguimos por Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde estudió Agustín de Betancourt. Para mí fue el acto más precioso que yo he vivido en mi vida.
que es los discursos que dimos nosotros tres allí, enseñándole a los, bueno, a los catedráticos, habían dos catedráticos, era el de Bellas Artes y el de San Agustín. Pero aquello fue tremendo, ¿no? Lo tenemos grabado, por cierto, y está grabado, milagro, gracias. El otro día me lo dejó porque sabía que iba a utilizarlo, ¿no? Pues hay 49 cartas íntimas de la familia, 104 semblanzas biográficas y, por último, el capítulo de índice de bibliografía. Desde Las Palmas fuimos a Madrid, después de Madrid fuimos a París, de París a Bruselas y de Bruselas fuimos a San Petersburgo. Y en San Petersburgo el amigo Chernovitov nos tradujo la conferencia que dimos nosotros allí, sistemática, ¿no?, del libro de Agustín de Betancourt, que es para mí es un compromiso que el gobierno tiene pendiente de realizar, milagro, ahora, en este año, que tenemos un año para, 6 meses nos quedan para terminar el año, que es editar y presentar en todos los institutos de las Islas Canarias, en ese proyecto que tiene el director general de Cultura, que es la unidad, la identidad canaria, ¿no? Pues a ver si los pasamos por todos los institutos para que la gente se entere quién era don Agustín de Betancourt y lo que hizo. Vamos a acercarnos entonces, si te parece, al personaje y sus etapas vitales, ¿no? Estuvo en Tenerife hasta los 20 años, ¿no? Permaneció 78, 20 años 1778, 20 años, sí. Estudió en La Orotava, por cierto, con los hermanos Villarte, que también estudiaron ahí, porque en el puerto no habían colegio, no habían eso, y entonces él iba, su hermano, también descubrimos que su hermano José, el mayor, el alcalde, después nos enteramos que había comprado una casa frente al convento de Santo Domingo, que es el que el ayuntamiento, que le queremos pedir al ayuntamiento, bueno, ella sabe, después lo planteo después al final, como resumen, pero efectivamente, está, la pregunta fue... Te preguntaba por la etapa, las etapas. Ah, la etapa, sí, sí, ah, sí, de 1778. Está 20 años. Sí, pero sí, que por cierto. Sí. Después también las etapas en Madrid, sí. Francia. No, me alegro de la pregunta, ¿por qué? Porque hay un personaje que ha pasado de largo en las relaciones con Agustín de Betancourt, que es la familia de los Gálvez, en el puerto de la Cruz y en Los Realejos, fundamentalmente. Cuando Agustín de Betancourt, la familia decide, quiere que vaya a Madrid. Quien se encarga de llevarlo para Madrid es la familia Gálvez, cuyo jefe, el líder, era don Matías Gálvez, que fue a la Gorgorana, donde están hoy en finca de los Acevedo, pues allí fue él responsable de la administración. Bueno, el Ayuntamiento del Puerto tiene un busto allí dentro del Museo de Arte Contemporáneo. Y entonces este señor llevó a Agustín de Betancourt, consigue llevarlo para Madrid, a la familia. Tal. En Madrid había un lobby canario impresionante. Estaba nada más y nada menos que Clavijo Fajardo, de Lanzarote. Estaba Estanislao Lugo, de La Orotava, que era primo de él. Y otro Clavijo, otro... Bueno, habían varios, sí. Y entonces... Sí, eso fue en el año 78, sí. En 78, cuando él va a Madrid, primero estudia en la escuela de... No, primero en San Isidro. Y después, donde está, y luego San Fernando, que es donde ya empieza a dibujar incluso, conoce, que por cierto, Juan Cuyen tiene yo iba a decir que había que ir a La Orotava, a la casa de Juan Cuyen. Él le gusta eso, que le conozcan lo que tiene él, porque la obra de este señor es tremenda, ¿no? Documentación del siglo XV, ¿no? Del siglo XX. Del siglo XVI. La familia Betancourt, Juan Cuyen, tiene el administrador de toda la familia en el sentido... que estamos hablando, y tiene depositado, se lo enseñamos al director general Clavijo de Cultura y al archivero mayor del reino, bueno, de Tenerife, cuando vio aquello, que obras de 1515 hasta la fecha, ordenadas, archivadas en la Orotava, eso no lo tiene todo el mundo. Y entonces la Real Sociedad Económica, amigo del país, fue de los primeros que utilizó eso. Y los carteles de aquí, no sé si este lo harían allí, lo sacarían de allí, pero yo a Solís, al señor Solís, a José López, a Solís, lo mandé allí para que sacara material. Pero bueno, vamos a lo otro porque sí, son pues muchas. Sí, espérate. Bueno, etapas vitales, ¿no? Porque etapas vitales, sí. Estudia en Madrid, le encargan en proyectos ya cuando va desarrollando, va creciendo, demostrando su capacidad. Sí, eso lo contó, bueno, lo contó el otro día, me parece que Rufino, el amigo Rufino lo contó ahí en el puerto. Una conferencia fenomenal, sí. Y nos impresionó mucho los estudios y los proyectos respecto
a las minas, ¿no? Sí, sí, lo primero de todo, si no recuerdo mal, lo primero que hizo fue las minas, el estudio de las minas de Almadén. Almadén. Ese fue el primero. El segundo fue el del el Canal Imperial de Aragón. Sí. El tercero, aunque no lo dice, bueno, el tercero, el cuarto para mí, que fue, porque me afecta en el sentido que fue un proyecto hidrológico forestal. El Agustín de Betancourt sabía hasta de repoblaciones forestales y de recuperaciones hidrológicas, ¿eh? Y tuvo un problema muy grave con el válido Godoy, en el sentido que era el válido del rey Carlos IV. Y tuvo problemas con él y por eso él quiso marcharse para Francia, ¿eh? Porque el Florida Blanca le ayudaba mientras que otros eran enemigos de él. Y claro, y por eso fue a España primero y además iba acompañado a veces de su hermano Manuel, José. El alcalde de Orotava le acompañaba en algunas ocasiones los viajes. Y también le acompañó en algunos viajes, por lo que he leído, a don Alonso Rodríguez, de la Nava y Limón, el marqués de Villanueva del Prado, ¿no? Pues también. Y hay una carta que a mí me gustó mucho, que Juan Cuyo me la regaló, donde le dice, le escribía a Agustín de Betancourt, a su hermano José, le escribía carta cuando no estaba allí, y le decía, y a su hermana también, a su hermana con la que hizo el famoso cilindro de Birín, el cilindro ante la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que está aquí al lado, ¿no? Pero lo que te iba a decir era que le escribe una carta a su hermano José y le dice, Pepe, o Pepito, no sé cómo lo decía, te pido que le diga al marqués, ¿eh?, que me pague lo que me debe. Es que yo también estoy casado y tengo hijos. Él se casó en uno de los viajes que hizo saliendo de España para Francia, porque después de España se fue para Francia, ¿no? Y luego se fue para Inglaterra, luego volvió, todas estas cosas. Bueno, es que hay que tener cuidado con la fecha porque iba y volvía, ¿no? Estuvo en 1788, fue a Londres, conoció la Revolución Industrial, vino a Francia en 1789 otra vez y conoce la Revolución Francesa, con lo cual quiere decir que él estaba acostumbrado a revolucionarios, ¿no? Pero, y bueno, conoció a Bregueto, esta gente, pero lo que estaba hablando era de los... Dios mío, es que a veces se me va el baile, como digo yo. Estábamos hablando de la proyección, estábamos yendo a las minas. A las minas, sino al Almadén, estuvo en Almadén. El canal de Aragón. Aragón, sí. Perfecto. Y después obras que realizaron, la repoblación forestal. Pero de todas maneras, en las distintas etapas, porque como podemos ir para adelante y para atrás, hay un punto de inflexión para ti, por lo menos muy importante, porque además es otra figura... tan estudiada y a la que tú tanto le dedicas. Ah, la de Humboldt. Humboldt. Ah, sí, sí. Es que eso fue muy importante, pero fue importante por la siguiente razón, de que coinciden en Madrid en 1799. Pero dos años antes fue cuando él tenía que ir para Cuba con la expedición Guantánamo, que llevaba el nombre de expedición Guantánamo. Pero pasa lo que pasa con los ingleses, lo detiene, lo devuelve a Madrid, entonces y él se va a Francia otra vez, porque él en Francia estudió mucho y lo hizo muy bien. En los puentes y la calzada de París. Conoció a Breguet, el telégrafo óptico, todas estas cosas que estudia allí en París. Pero entonces, en 1799 coincide en Madrid durante seis meses, lo he encontrado, lo tenemos, todos los datos lo tenemos ahí, porque la autorización para que Humboldt viniese a Canarias, subiese al Teide y se quedase una semana en Tenerife, fue consecuencia de dos acciones políticas. Una del embajador de Prusia, de Sajonia concretamente, y luego también del lobby canario que estaba establecido en Madrid, que era el que yo hablé antes, de los hermanos de uno de los Iriarte, de Estanislao Lugo, de esta gente del... el de Lanzarote, ¿cómo se llamaba? Un genio. Anteriormente, que era... ¿Perdón? Clavijo. Gracias. Es que estaba repartido entre Madrid y la Coruña, habían dos clavijos, dos primos hermanos, que uno era el responsable en el ministerio, en el jefe de gabinete allí, y el otro era el responsable del mundo marítimo, que fue el que autorizó y le dijo a Humboldt un poco lo que le pasó a Agustín de Betancourt con los ingleses. Ojo con los ingleses, ¿eh? Ojo con los ingleses. Y efectivamente a Humboldt le pasó lo mismo con los ingleses. Y el barco sale de La Coruña el 5 de junio
para Tenerife. Y consigue tal, pero le advirtió el clavijo Fajardo, le advirtió, ojo con los ingleses, porque al llegar a Lanzarote, al llegar a las Islas Canarias, controlen a ver la llegada de Santa, a Tenerife, porque los ingleses, acuérdense que era la época del ataque de los ingleses aquí del mar, ¿cómo se llamaba? Coño, es que Nelson, el capitán, Horacio Nelson, efectivamente, sí, estaba aquí en Tenerife, merodeando por la zona, los ingleses en general, y tiene problemas, y por eso se va a la Graciosa. Humboldt se va a la Graciosa, por esa razón, porque se lo dice, se lo advierte, los españoles, el militar español responsable del mundo marítimo español en La Coruña, y le dice, ojo con eso. Y por eso Humboldt va a la Graciosa, y conoce la Graciosa, y conoce Lanzarote, lo ve de enfrente de la Graciosa y ve todo aquello. Y luego se viene para acá. Pero es que, claro, lo que tiene todas esas cosas es las protestas que hacen los cónsules españoles que venían en el barco también, que por qué paraban tanto, que por qué iban allí, por qué en Tenerife tantos días, que por eso subir al Teide, de ir a tal, de venir al puerto, de venir tal, bueno, a la Orotava. Bueno, todas esas consecuencias de las acciones que hacía el señor Humboldt. Pero Humboldt en Madrid está seis meses, de enero, creo que febrero, hasta mayo de 1799, y conoce a don Agustín de Betancourt en Madrid. Lo conoce. Se entera que está por allí, le enseña lo del aerostato, que si tal, que no sé qué. Bueno, y curiosamente, aquí tengo a un amigo, está sentado aquí, que me regaló un libro muy bonito sobre la familia Humboldt en España. Y la familia Humboldt en España estaba formada por Alejandro de Humboldt y por Guillermo de Humboldt, Wilhelm. Guillermo de Humboldt, que era el ministro de Educación de Alemania. Fue ministro que le da nombre a la Universidad de Berlín. Los dos hermanos están allí, Alejandro y Wilhelm. Y Alejandro tiene, los cubanos le dan una placa porque lo pusieron como el conquistador o el colonizador de América en el año 1930, cuando los cubanos vienen de Cuba, y le ponen una placa. Allí está en Berlín, supongo que estará todavía. Yo cada vez que voy a saludarlo allí. Y el hermano estudiaba, era filólogo. Y estudiaba sánscrito y estudiaba euskera. Y el tipo se vino, perdón, el ministro, porque era un ministro, siguió a su hermano los meses después, posteriores a su estancia en España. Se viene a Francia, y de Francia, en vez de bajar a Galicia, a Valencia, de Valencia a Madrid, no, él va de ahí, se va al País Vasco a conocer el euskera. Del euskera, del País Vasco, baja a Madrid, y de Madrid a Cádiz. Pero al llegar a Madrid, saluda a don Agustín de Betancourt y le dice a su hermano una carta, Aurelio, ¿verdad? Lo dice, lo tenemos allí. Le dice, querido hermano, estuve en Madrid y conocí a tu amigo el arrugado. Lo calificó de arrugado. Y yo pensé, bueno, ¿y por qué será arrugado? Porque claro, la fotografía que aparece en el libro es horrible. Por lo visto era feo este señor. Según dicen, sin embargo, aquí las fotos que tenemos todas son muy bonitas, pero el hermano del ministro comentó aquello, el arrugado, ¿verdad? Eso fue curioso. Bueno, entonces, habrán hecho un listing, ¿no? Para Instagram. No, pero este hombre se había casado pronto con esta señora Jordán, Ana Jordán, y tuvo cuatro hijos, tres chicas y un hijo, ¿no? Allí. Bueno, íbamos por ahí. Humboldt, conocimiento del hermano y Humboldt. Y Humboldt, ¿no? Sí, fue como consecuencia de ese encuentro en Madrid, se encontraron. Y yo tuve con Manuel López, para descanse, Manuel López, unos debates así parecidos a estos por la radio, la cadena, Radio Club Tenerife, creo que era así. Y decía que Humboldt no sabía quién era Agustín de Betancourt. Y se permitió decir, bueno, yo conocí también a tal, pero este señor habla mucho y no hace nada, y no sabe hacer nada. Y eso, claro, a nosotros nos molestó lo que dijo Humboldt de don Agustín de Betancourt. O sea, se conocieron en Madrid, conclusión, y luego, bueno, después por el mundo. ¿Qué repercusión tiene el conocimiento del ensamblaje de las dos figuras, de Humboldt y Agustín de Betancourt? Bueno, lo que yo llamo el embrujo de San Petersburgo. ¿Y por qué lo llamo el embrujo de San Petersburgo? Porque en el embrujo de San Petersburgo hubo tres personas, para mí, que fueron Francisco de Miranda, que también murió un 14 de julio de 1816, creo que fue. Murió 8 años menos antes que Agustín de Betancourt.
En 24. Fue el siglo de Miranda. Estuvo 18. En San Petersburgo, que fue cuando fue a negociar con doña Catalina II la independencia de Cuba. Parece que se enamoró de ella, según dicen, pero bueno, formó parte del embrujo de los canarios que yo conocía o que yo tenía tal. El otro fue don Agustín de Betancourt en San Petersburgo, porque aquello San Petersburgo y Betancourt es lo mismo, ¿no? Y tercero, Humboldt. Humboldt, cuando viene de América, está aquí un montón de años, trabaja para el rey de Prusia, que por cierto, trabaja y conoce, y se tiene que ir a... Sí, en 1800, él murió en 1859, Humboldt vivió casi 90 años, que es cuando se hace, en el 1959, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la Orotava y la Embajada de Alemania hace el mirador en la Orotava, 100 años después. Pues el señor Humboldt también estuvo en San Petersburgo. Estuvo trabajando para el zar de Rusia en San Petersburgo durante una temporada. Y fue desde San Petersburgo, fue a Moscú y de Moscú se fue por todo el litoral, por todo por todas las carreteras, por todas las vías de comunicación que había diseñado don Agustín de Betancourt, se fue hasta China y lo dejaron entrar en China. Él iba acompañado de dos biólogos, pero los chinos no lo dejaron entrar sino a Humboldt, porque Humboldt era geógrafo, la geografía mundial lo conocían ya y lo dejaron entrar. A la India, sin embargo, los ingleses lo perseguían y no lo dejaron entrar en la India, por ejemplo. Pero la conclusión de todo eso es que San Petersburgo unió el embrujo de San Petersburgo, fue muy famoso, ¿no? Así que fíjense las circunstancias que se dan en la vida, ¿no? En esto. Ustedes van a permitir, ¿no? Porque hay una frase que dice que el saber no ocupa lugar. Vamos, ya aprovechando la recta final, dice que no, el saber no ocupa lugar, pero pesa. Vamos a hacer esto rapidito, pero yo no quería dejar pasar esta magnífica oportunidad porque nos ha traído parte de la colección de los libros de autores españoles y rusos. Sí, tres rusos y el resto españoles. Y expertos españoles en la figura de Agustín de Betancourt. Y fíjense usted, pero sí, tenemos que hacerlo rapidito ya porque, sí, porque vamos contra el reloj. Este es el de Juan Cuña. Este es el que hizo Juan Cuña, el que escribió Juan Cuña, que editó Milagro siendo consejera, mandó a editar y que ahora nos han dicho que podamos, sí, lo podemos poner aquí para verlo, ¿no? ¿Tienes aquí otro? Este ruso, este es de los rusos. De los pocos rusos que hasta La Gomera lo llevé. Y me lo quitaron, me lo robaron en La Gomera. No, me lo robaron en La Gomera un compañero mío. Eso, aquí está la hermana de la persona que yo le voy a contar, la hermana de Sagrario. Este libro me lo pidió tu hermana. Me lo pidió tu hermana porque sabía que yo estaba metido con lo de Betancourt y estaba estudiando y este libro lo quería tal. Y yo le dije, no, si los últimos libros los tenía en La Gomera, estará en Vallehermoso, en la Casa Forestal de Vallehermoso. Voy a Vallehermoso, yo trabajaba en La Gomera, en Hierro y Tenerife, ¿tal? Y me encuentro que se le han llevado el libro. Yo me enfadé de una manera brutal, claro, como no, a la mujer del jefe, ¿cómo no voy a dar yo el libro? Y además estoy estudiándolo yo, leyéndolo. Se lo había llevado un compañero mío, porque él me lo dice, y me dice el guarda, pero que aquí estuvo, antes que usted, estuvo fulanito de tal, ya murió, y además era amigo mío, ¿no? Pero se lo llevó porque quiso leerlo también. Y este es un famoso ruso, de los pocos rusos que escribieron. Este es una biografía de científicos canarios. Ah, Amílcar, aquí, de los autores canarios, Amílcar. Amílcar es un es profesor, física, ¿no? Física, química, sí. Seguimos. Ah, este es otro ruso. Este es otro ruso que vino a Dmitri Kormusov. Vino y lo regaló al Ayuntamiento del Puerto. Vino en el año 2008, 2018. ¿No? Lo tengo aquí detrás. Este de aquí, yo creo conocerlo, ¿no? Que dice Manolo Vieira, ¿no? Su cara me suena, ¿no? Ah, bueno, ese soy yo. Ah, pero bueno, es que yo escribí, este es un libro que escribí, pero ahí metí en el capítulo de viajeros, puse a Agustín de Betancourt y los escritos están ahí, pero yo te lo traje a ti, aquel para ti. Sí, sí, este para mí. Este es para la colección. Bueno, este se lo podemos dejar a Margarita, posiblemente. Margarita, te salvaste, Margarita. Este precioso título. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa. Sí, estos son de los primeros, estos son de los españoles. Este es de la ingeniería española, los ingenieros de camino, realmente hicieron todo esto, ¿eh? Y aquí, bueno, hay una persona de Tenerife que vive aquí en la laguna, que es Manuel Rodríguez Mesa, de los dos,
que escribió de los primeros libros que escribió sobre Agustín de Betancourt, ¿eh? Sobre todo sobre el hermano, sobre José. Y aquí tenemos un montón, pero me parece que nos vamos fuera de tiempo, ¿eh? Que veo por aquí Agustín de Betancourt. Mi madre. Espérate que no te rompa nada. Agustín de Betancourt, una biografía. No, esto fue lo del otro día, el alcalde lo enseñó. Esto es, en Madrid se celebró el mes de abril, marzo, mayo, junio, una exposición sobre Agustín de Betancourt en Madrid, en la Biblioteca Nacional. De impresionante. El gobierno de Canarias y el Ayuntamiento del Puerto, y el alcalde tuvo la deferencia de regalarle a... Ah, no. A él no. A Rufino, sí, sí. A Rufino el otro día. A Rufino, sí. Este es el libro que se editó por parte de la organización de quienes fundaron esto. Y es una cosa impresionante también. Tiene la estampa... Bueno, este libro... Rusa total. Yo como soy socio de esta Real Sociedad Económica de Geográfica de Española, ¿eh? Para mí es uno de los mejores, y si no se lo doy a nadie, ¿no? Betancourt, proyectista de la nueva Rusia del zar Alejandro I. El autor es una señora, Lola Higueras, de la Real Sociedad esta de Geografía. Esto es impresionante. Este libro para mí es de los mejorcitos que yo he leído. Este está hecho por Canaragua, una empresa de Canarias, de Las Palmas y de Tenerife, bueno, que ha regalado esto. Este lo editó Fundoro, la Fundación Orotava Historia de la Ciencia, sobre María del Mar, Maruca, como llamaban ellos, Maruca Castro, Maruca Betancourt, y tres muchachas, y tres señoras más, las conozco, yo conozco a dos, una de ellas está casada con un primo mío, y la otra es Ana, la jefa de allí, pero esto es una potenciación de este libro, es importante también. Ilustre. Aquí queda un montón de libros todavía. No, pero hay libros, sobre todo los primeros. Los primeros que se escribieron fueron gente de Tenerife, gente del Puerto de la Cruz. Por ejemplo, Antonio Ruiz Álvarez, que yo fui a París. ¿Eh? Él era medio pariente también de la familia de ustedes, bueno, de la sí, nuestra también, sí. de mi suegro. De Vicente, sí. Y entonces yo me voy a París, yo estaba de Erasmus para allá, para Suecia, cuando eso estoy hablando del año 64, ¿eh? 64. ¿Eh? No se llamaba Erasmus, se llamaba IAESTE, era International Association de no sé qué tal. Bueno, pues me voy allí y voy a ver el libro, porque veo mi suegro, el libro está ahí, de Agustín de Betancourt, y como él había estado en París, pues, y como él estaba casado en París, pues todos los trabajos, tal, y resulta que se había divorciado. Cuando llego, se había divorciado la señora francesa y me quedé sin libro y sin ver. Bueno, el libro sí lo tengo, pero no pudo enseñarme más, ¿no? Hemos llegado prácticamente a la bueno. conclusión. Ahora viene el momento de las reivindicaciones, ¿no? Sí, sí, no, eso sí. Ya tenemos un lugar elegido y todo en el Puerto de la Cruz. Que ahora... No, y la Orotava también. No, la Orotava también. Dos. También la toca la Orotava, pero vamos. Sí, porque veo que en la geográfica está el alcalde del Puerto de la Cruz. La concejal, la teniente alcalde. No. ¿Querías hablar del museo? Sí, sí, no, no. Habían dos cosas, sí. Nosotros, me refiero, hay un grupo de personas que estamos donde está Milagro, Luis Brito, donde está Blanca Rodríguez de Acero, donde está Juan Cuyen, que es el más importante de todos, y estoy yo. Y ahí estamos los cuatro, estamos luchando, consiguiendo, intentando conseguir, bueno, pues, completar la figura de Agustín de Betancourt, porque no quiero que me pase lo que me pasó el otro día. Y es una cosa terrible. Cuando voy en taxi al puerto, al ayuntamiento, oye, yo no puedo, tengo que ir con muletas, con bastones, ¿no? Y me dice un taxista, ¿y a dónde vas? No sé cuándo. No, voy ahí que tenemos una tan ofrenda floral a Betancourt. ¿Pero qué ha hecho ese señor por el puerto? Oye, me dejó impactado. Tuve que parar el taxi. No, se enfada conmigo. Le digo, no, se enfada. No. Primero, me alegro que sepas que existe Agustín de Betancourt. Dos, sepas todo lo que sabes, porque había leído el periódico anterior, el día del domingo, donde sale Rufino, donde salen tal. Dice, pero es que me tienes que decir, explicar, tal. Dice, mira, solamente con el nombre turístico de Agustín de Betancourt, yo hice una campaña en Moscú, en San Petersburgo, porque fui a los dos sitios, como concejal que era de turismo del puerto en el año 96, 97, bueno, y Milagro estaba conmigo, 97, 98 y tal. Y digo, bueno, por eso, pues no quiero tener más cosas de esas, ¿no? Bueno, para evitar esas cosas. Pero todo esto, ¿por qué te lo decía? Dios, si porque vamos a reivindicar el museo del Puerto. Reivindicar, ¿no? Ya él lo sabe, pues se lo he dicho, además lo he escrito también. A las barricadas ya. No, hemos pensado en dos cosas. Plantearlo, que más Milagro lo sabe, porque en la comisión nuestra ellos me hacen casi caso, ¿no? ¿No? Que es dos cosas.
Uno, el Museo Agustín de Betancur en el Puerto de la Cruz. Eso es otra cosa que ya hablaremos, alcalde, otra vez volveremos a hablar. Y luego hemos hecho una cosa muy interesante. Tiene calle en el Puerto de la Cruz, la familia y él, a nivel personal. Me refiero a don Agustín de Betancur. Después en la Orotava tiene calle, a nivel personal, don Agustín y su hermano José, arriba. Pero en la Orotava nosotros le hemos preparado y hemos presentado la Fundación Orotava Historia de la Ciencia, Juan Cuyen, Milagros Blanca y yo, un escrito al Ayuntamiento de la Orotava para que nos nombren a título póstumo villero de honor a este señor y a su hermana. Porque la hermana en la Orotava hizo cosas en los Realejos, pero creo que es importante para nosotros resaltar el papel pionero de una mujer como ella en aquella época, ¿no? Y después queremos que la plaza de Santo Domingo lleve el nombre de los hermanos Betancur, cuando se termine de expropiar, porque está en la fase de expropiación. Y eso es lo que queríamos reivindicar. No, y sobre todo divulgar la figura mediante libros, mediante las televisiones. Hay unas imágenes que hizo Juan Cuyen, que hizo Milagro, mandó a hacer ¿cómo se llama esta muchacha? Desiré. Desiré, que por cierto va a venir ahora pronto aquí porque vamos a hacer un homenaje a Juan Cuyen, no digan nada, pero a Juan Cuyen se lo va a hacer un homenaje por lo que ha hecho, por lo que ha hecho, ¿no? Bueno, eso es lo que quería contarles en esta charla, ¿verdad? Porque es que se agota, uno se agota, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes? Porque les decía con la mano en el corazón, o con el corazón en la mano, no, que se pega la expresión así, porque si no te palmas, ¿no? ¿Cómo me lo he pasado, decía, de noches febriles y las conversaciones? Porque claro, a todo esto, a todo el conocimiento de la figura de Agustín de Betancourt, te habla de Humboldt, de Loiná, y te lleva a personajes del Puerto de la Cruz, en ese hotel, cada uno es lo que es, ¿eh? No, esto tal, pero es que yo me reprimo, no puedo reprimir a contar esto al final. Fueron a ese partido Unión Soviética-España en la URSS, con todos los permisos restringidos y tal, cuando ponía el pasaporte de España, ponía prohibida la entrada a la Unión Soviética, prohibida viajar hacia la Unión Soviética y países satélites, lo ponía el pasaporte. Pues esa expedición fue en el año 71, me dijiste, ¿no? Oh, y se quedaron en un hotel y fueron comunistas, claro, había comunistas que aprovecharon la oportunidad para ver el paraíso comunista, ¿no? Entonces me contaba otro día que un personaje entrañable del Puerto de la Cruz, don Manuel Rolón, era comunista de pro, llegó allí, y claro, las habitaciones, tal, los baños abajo y comunes, los no sé cuántos. Las mujeres trabajando en la calle, pues, asfaltando la carretera de Moscú, aquello era terrible, aquello entonces, fue terrible. Llegó y Manuel, don Manuel, el Rolón, le preguntó. Sí, le preguntó y dice, pero esto es Rusia, estamos de verdad en Rusia, no daba crédito, ¿no? Entonces no daba crédito. Del desencanto que tenía, esto es Rusia. Que tenía. Y yo le dije, mire, don Manuel, aquella señora es guía, es turismo, es rusa, yo no sé si será comunista, pero es rusa, vaya y pregúntele, a ver, vamos allí, por favor, Sonia, don Manuel dice que esto no es Rusia, ¿cómo que no es Rusia? Si no es que él dice que esto no puede ser Rusia, que la Rusia de él no puede ser esta. Bueno, si yo le digo lo que dijo cuando dilo, subió... Dilo, que ahí está la gracia. Bueno, no, pero coño. ¿Lo digo yo entonces? Sí, dilo tú. Y me explica el de responsabilidad. El hombre ha sido tan desencantado, comunista, pero bueno, mi padre me contaba, dice, fueron muchos comunistas y volvieron socialistas, un escalón más bajo, ¿no? Y este hombre le dijo a Isidoro Sánchez... No, a mí no, a todos, a lo que estábamos, al grupo, en la guagua, ahí. Cuando ya estaba harto de la desilusión del paraíso comunista, le dijo, ¿sabes lo que te digo? Dice... Tío, un comunista dice, ¡viva Franco! Se fue auténtico. Sí, ¿no? Pues el anecdotario. Aquí lo dejamos, ¿no? Yo creo si quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa de esto, o cerramos aquí. ¿Cerramos aquí? Cerramos. Perfecto, ya. Pues nada. Muchísimas gracias a ustedes. Homenajeando a Agustín de Betancourt con unas breves notas musicales que fusionan los sones de nuestra tierra con composiciones universales. Todo ello a través de uno de los instrumentos más simbólicos del archipiélago, el timple, y de la mano de David Duque Infante.